Hola, buenas tardes, hola, buenas tardes a todos, mi nombre, a todas, a todos, mi nombre es Adolfo Martínez Romero, eh, soy historiador del arte, trabajo actualmente en el centro INA Durango y quiero agradecer especialmente al arquitecto Arturo Villarreal por esta invitación, a la Secretaría de Cultura por eh, permitirme hablar un poco de mis intereses en esta mesa de patrimonio tangible. Y con una plática que he titulado Patrimonio Histórico y Artístico en el Norte de México, el caso del Obispado de Durango. A lo largo de la charla verán por qué el patrimonio histórico y artístico de Durango tiene mucho que ver con el norte, ¿no? Con todos estos estados que están al aledaños a a al, al estado de Durango, que es Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, incluso hasta Nuevo México, ¿no? Como bien sabemos. Que era el antiguo obispado. Entonces, bueno, sin más preámbulo, me gustaría hablar un poco antes que de entrar de lleno a al patrimonio del antiguo obispado de Durango, me gustaría hablar un poco sobre patrimonio, porque tenemos eh, muy claro que esta noción de, de patrimonio, más bien me gustaría que quede claro la noción que tenemos actualmente del patrimonio y cómo surge, ¿no? Desde, desde dónde viene esta idea de, de tener eh, de contar con un patrimonio por eh, en cada una de las regiones por ejemplo actualmente de nuestro México no pero del mundo no entonces sí me gustaría hacer una breve capitulación y la, y la voy a comenzar por ejemplo diciendo que, que bueno, ya desde el Renacimiento, este, pues el, el resguardar obra, el resguardar obras artísticas ya era una constante. Recordemos a aquellos mecenas que apoyaban a los, a, los, a los artistas, pero también recordemos las colecciones papales eh, eh, y el coleccionismo de las pues, monarquías, ¿no? Eh, con esto de las colecciones papales, pues también a, surge a partir de las, de las excavaciones o de lo que van encontrando ahí mismo en Roma, que tiene que ver con lo, con lo romano, ¿no? Con, sobre todo con lo romano. Y lo romano, pues tiene que ver con lo griego, ¿no? Entonces es como un resguardo, una custodia de estos, de estos objetos, de estos este, eh, objetos que, que dan testimonio de algún pasado, eh, 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 de un pasado... Eh, cultural diferente al que se estaba viviendo en, esa, en ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy son, fueron muy importantes estos esfuerzos papales y reales por mantener estas colecciones. También recordemos aquellas que, eh, excavaciones hacia 1738 de las ciudades de Herculano y Pompeya, que fueron arrasadas por, el, por una erupción del volcán del Vesubio. Entonces, eh, ¿Qué pasa ahí? Carlos III, que es el que manda hacer estas expediciones, él ya había vivido antes por esta región. Entonces, cuando llega a ser rey, eh, eh, pues obviamente le interesa este tema, le interesa que haya un resurgimiento de, estas, de este arte, de este arte eh, eh, clásico, y pues obviamente lo difunde cuando es monarca a todas las regiones de su vasto reino, ¿no? También recordemos que, pues bueno, Carlos III ya tenía una educación en este sentido. Eh, su madre, Isabel de Farnesio, pues era una gran coleccionista también, ¿no? Pero bueno, Carlos III eh, hace esto en todos sus reinos, di, di, eh, difunde, trata de difundir el, el, nuevamente el clásico y que es a lo que llamamos como este periodo de neoclásico. Y llega a la Nueva España, pues recordemos que, que se funda la Real Academia de San Carlos hacia 1783 85 eh, primero como una casa para de grabado para ahora sí que grabar las, las monedas y después que eh, incluía todas las demás artes, ¿no? pintura, escultura, dibujo. Eh. Entonces es, una, es, un, es un evento muy importante para, para la nueva España que deja de lado este arte barroco y esta época barroca, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces es muy importante que vayamos viendo cómo se va creando esta noción de patrimonio, ¿no? También recordemos que hacia la ilustración, pues bueno, hay este, eh, esta apertura, también se intensifica la apertura de museos, de gabinetes de historia natural, o sea, estamos hablando de que la ciencia tiene que, que hablar por sí sola y la ciencia tiene que guiar a muchos de, muchos de los aspectos cotidianos. Entonces, pues esto fue muy importante, ¿no? Y también durante la Revolución Francesa, pues recordemos que los monumentos se declararon patrimonio de, la, de, la, de, la, de los habitantes, de, la, de los ciudadanos, de, no en sí ciudadanos se les llamaba, pero de los habitantes y de, los, y de la población en general, ¿no? Entonces, son monumentos de la nación, ¿no? Y de, con ello conllevaba la noción de los nacionalismos que hubo en Europa y en, y en América Latina, ¿no? Entonces, en el caso de México, pues está más que claro el nacionalismo del siglo XIX, donde se dio a abrir el primer museo, bueno, de, de historia eh, de México hacia 1825 por el entonces presidente Guadalupe Victoria, primer presidente, ¿no? Que, dicho de paso, como ahorita les mencioné al ratito, pues nació en Tamazula, eh, un poblado de la Sierra Madre Occidental, Tamazula Durango. Eh, y pues bueno, así durante todo el siglo XIX. Pero también en el mundo recordemos que este, esta idea de cuidar y proteger lo que ahora conocemos como patrimonio surge intensamente también a partir de la primera mitad del siglo XX, debido a las, a las dos guerras, dos grandes guerras mundiales, ¿no? La primera y la segunda, que se dieron en Europa, y que eso hizo mover las conciencias de, de las autoridades, porque. Eh, era en cualquier momento una bomba o algo puede destruir eh, eh, estos testimonios del pasado, arquitectónicos del pasado, ¿no? Entonces se crearon a partir de ahí muchos, bueno, a partir, de, a partir de que fue una configuración política y económica del mundo, para ver quién tenía el dominio del mundo, pues también al final. Pues bueno, se van creando distintos organismos internacionales, algunos políticos y algunos este, de aspecto cultural, para proteger esto, ¿no? Al final de cuentas, entre ellos pues, la ONU, la UNESCO, el ICOM, el ICROM, el ICOMOS, y además diferentes, diferentes cartas, y, y, eh, cartas y convenciones, ¿no? Desde 1934 hasta el 72. En aras de conservar este patrimonio o cómo se iba a conservar este patrimonio, ¿no? Entonces, eso es un poco el, el, la generalidad de la historia del patrimonio que me gustaría que quede claro para que lo podamos aterrizar nosotros a nuestro antiguo obispado de Durango, como lo vamos a llamar, que ya no tiene todo este territorio como, como lo, lo tenía eh, en, su, en un principio. Pero que tengamos en cuenta por qué esta idea de patrimonializar todo, ¿no? Por qué queremos que sea patrimonio esto, por qué queremos que sea patrimonio el otro. Eh, eso creo que tiene que ver eh, un poco con esta idea de eh, eh, para, para ir defendiéndonos. Eso creo que esta idea de patrimonializar muchas cosas en el país es una idea es un escudo por así decirlo de protección ante la avasallante eh, ante la avasallante eh, cultura globalizadora o la globalización y su cultura. Entonces, creo que eso responde eh, en gran medida a que a veces exageramos y queremos patrimonializar todo y no mover ni un centímetro, ni un pequeño muro, ni afectar eh, ni un milímetro de algún inmueble arquitectónico, por ejemplo, eh, o quererlo patrimonializar a pesar de que sea siglo XX, a pesar de que sea 1950. Claro que en el país recordemos que tenemos dos distintas este, eh, concepciones o dos distintas, dos distintos rangos de protección, ¿no? Los que protege el INA, que es desde la época eh, paleontológica, luego prehispánica, hasta 1899, 1900. O sea, todo eso es lo que cuida el INA, que es bastante y estamos rebasados totalmente. Y la segunda, pues, es lo que se cuida del siglo XX, ¿no? como aspecto artístico. Lo que cuida el INE es un patrimonio histórico, paleontológico, arqueológico, y lo que cuida el INVAL es el patrimonio artístico. Desgraciadamente, el INVAL no protege mucho, no tiene declarado muchas cosas, porque también se volvería eh, insostenible y sería eh, patrimonializar mucho y no poderlo cuidar, ¿no? No hay los recursos ni, ni los elementos humano, humanos, que ese es un punto que deberíamos de reflexionar eh, después, ¿no?, Qué es lo que cuida el lina, el limbal y cómo lo cuida y si lo puede cuidar. ¿no? Y si no, tenemos que buscar mecanismos para protección del patrimonio. Eh, bueno, esta es una idea muy, muy rápida de lo que es el patrimonio y vamos a bajarlo hacia lo que les digo: el norte de México y el antiguo obispado de Durango. Para esto vamos a hablar de qué era el obispo de Durango. Pues recordemos que eh, los españoles fueron avanzando hacia el norte conforme consolidaron y conquistaron el centro y sur del país de la Nueva España, bueno, de lo que fue la Nueva España, fueron conquistando estos territorios y después fueron avanzando hacia el norte hacia el siglo XVI, llegaron por dos rutas acá por la costa eh, saliendo desde Nueva Galicia hacia Culiacán y después desde Nueva Galicia pasando por Zacatecas hasta llegar a Durango, ¿no? Ya se había eh, fundado esta villa, se fundó eh, en 1563 por el capitán Francisco de Ibarra. Y esta villa, eh, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no se fundó en otro lado esta villa? Porque si ustedes se fijan, pues dentro del Camino Real está un poco alejadita, está un poco salida de, 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 del camino principal, pero, pero hay que recordar que en esta villa... Eh, eh, fue fundada porque ya, eh, eh, porque estaba a, un, estaba a pie de, de la sierra, ¿no? Era un acceso fácil a la sierra y recordemos que estos españoles fueron por Culiacán y cruzaron también la Sierra Madre y llegaron a, a, a los valles de, de Durango, ¿no? Entonces cruzaron la Sierra Madre y era un puente eh, muy interesante, entonces la ciudad se prestaba para eso, ¿no? Eh, se prestaba para su posición geográfica, ayudó mucho. Y es por eso también, bueno, que, que aquí a finales del siglo XVI llegaron los Jesuitas, eh, hace 1596-97, llegaron los jesuitas, ya estaban los franciscanos, quien veces, quienes habían llegado con los, con los conquistadores. Entonces, para los jesuitas también esta ciudad les pareció importante para seguir su evangelización durante, a, a, a lo largo de toda la Sierra Madre Occidental. ¿no? Entonces, fue un punto estratégico. Y a partir de ahí se convirtió todavía más importante esta ciudad, porque cuando se segrega el obispado de Nueva Galicia, por estar enorme este territorio y porque pues además de que ya se fue consolidando algunas poblaciones más al norte pues ya era necesario segregar el obispado, ¿no? Entonces, por tal motivo pues la ciudad de Durango se convierte en sede del obispado de Durango, del nuevo obispado que se fundó en 1620 y pues fue eh, su ju jurisdicción comprenden actualmente los estados de parte de Coahuila, parte de Zacatecas, eh, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Nuevo México, o sea, una, una gran cantidad de territorio, ¿no? Que, que en algún momento, en el siglo XVIII, hacia 1730 y tantos... El entonces obispo Benito Crespo ya sugería la, la segregación de este enorme territorio, ¿no? Dejando como nueva sede de un nuevo obispado a la ciudad de Chihuahua, ¿no? Cosa que no se hizo, pero bueno, se hizo finalmente a finales del siglo XVIII, cuando se separa Sonora del Obispado en 1791 si mal no recuerdo y después de ahí en el siglo XIX Nuevo México 1850 y, y Chihuahua 1891. Es un, eh, se fue segregando poco a poco por lo mismo de las distancias y que los territorios ya estaban mayormente consolidados y obviamente pues había que tener nuevas autoridades, ¿no? Y además la, la lucha también política y económica de, los, de las poblaciones, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues ese es el Obispado eh, de Durango, un territorio eh, grandísimo, vastísimo, que, que contiene eh, la, esta antigua jurisdicción, una enorme cantidad de bienes muebles, ¿no? También hay que recordar que eh, este gran Obispado no ha sido muy estudiado. Durante el siglo XX... Solo uh, algunas personas investigadoras del arte o historiadores han venido a visitarlo o hablaron de ellos. Por ejemplo, hay cronistas del norte, de la época novispana, casi no hay. Y los pocos que hablan sobre Durango, pues, o la catedral en este entonces, que era la catedral, o sea, era la única en el norte, pues no mencionan nada, ¿no? Entre ellos José de Arley. Eh, Pérez de Rivas también, el jesuita, pero bueno, era muy, fue muy temprana esta época de Pérez de Rivas. Quizá no había una catedral decente que, que presumir, pero José de Alley, hacia 1720, ya había una catedral que presumir y no dice nada. Y también Agustín de Morfi, varios lo conocemos, que acompañó a Teodoro de Croix en, las, este, en el reconocimiento de las provincias internas hacia 1780 y tantos, 90. Pues también, ya la catedral está dentro de su, todo su esplendor y no menciona nada, ¿no? Eh, simplemente dice que es una vil parroquia de pueblo, así la menciona, y que era de mal gusto su, su, de, su ornamentación barroca en ese entonces, ¿no? Entonces, pues no llamó la atención de nadie. Y en el siglo XX, cuando empiezan las, los estudios sobre finales del XIX y principios del XX, que empiezan los estudios del arte en México, pues no toman en cuenta Durango, ¿no? Los únicos que llegaron al norte, por así decirlo, es Manuel Revilla, hace 1891, visita Zacatecas y Chihuahua. ¿Por qué visita Zacatecas y Chihuahua y no Durango? Pues muy sencillo y muy fácil la respuesta. Bueno, no es tan fácil si uno, uno no se pone a pensar este en, en, en todo, ¿no? Pero es porque las vías del tren así lo llevaban, así lo llevaron, ¿no? Y Durango, el ramal que conectaba a la ciudad de Durango... Este, no estuvo listo hasta después de 1892. Entonces es por eso que Durango no pudo, no pudo ser visitado y tampoco le, le apeteció visitarlo a pie. ¿no? Entonces hablas, el Revilla habla de Chihuahua y de Zacatecas y después tuvieron que pasar más de 50 años para que en 1947 Francisco de la Maza, un investigador de la, de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Estéticas, creado hace, eh, en los 30, Llegar a Durango. Es la primera vez que llega un historiador del arte y que hace algunas apreciaciones para, para la ciudad capital y que son muy importantes para nosotros, ¿no? Y ya después de ahí, pues bueno, viene eh, eh, otros otras investigadoras en la década de los 80, 90s que es Elisa Vargas Lugo, Clara Bergelini, Nelly Sigo. Pero eh, hablemos. Bueno, voy a dejar para el último uno de los personajes que también fue muy importante. Que fue Vitalecio Robles, que él llegó a Durango antecitos que de Francisco de la Maza en 1937 y publicó eh, un, un bueno, recordemos que eh, del, eh, Vitalesio era de, del norte, eso es muy importante, por esos estos intereses, ¿no? No los investigadores nacionales, sino los locales ya. O regionales, y él publicó un manuscrito del obispo Pedro Tamarón sobre las visitas pastorales. Pero eso los voy a, lo voy a comentar más adelante porque tiene que ver más con el otro tema que voy a abordar. Ahorita nada más que vean que poco se ha estudiado y se estudió sobre las artes en el norte y su historia, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ya que tenemos esta, esta, esta uh, uh, noción de qué es patrimonio, por qué queremos patrimonializar, por qué es importante. Eh, ¿y, por qué, y, y, qué, y qué fue lo que y qué, qué historia tuvo el obispo de Durango. Pues bueno, vamos a hablar un poco. Otra pregunta nuevamente importante. A partir de qué, a partir de qué eh, de esta noción del patrimonio, cómo lo vamos a conservar y cómo lo vamos a estudiar. Eh, eso es muy importante porque podemos decir esto es patrimonio, esto y aquello es patrimonio. Yo quiero declarar patrimonio esto, hay que se haga algún tipo de decreto. Las zonas de monumentos en los centros históricos, por ejemplo, el camino real de tierra adentro. Eh, o sea, son muchos, eh, muchos, muchos, mmm, eh, ¿cómo les puedo decir? muchas categorías. Pero, ¿cómo lo vamos a estudiar? Este territorio tan vasto, tan lejano, entre población y población, había grandes distancias. Eh, recordemos... Había poco, hay poco dinero para estudiar esto también. Recordemos que el norte tampoco se caracteriza... Eh, no toda la región norteña se caracteriza por tener dinero, ¿no? Entonces... ¿Cómo patrimonializamos esto y cómo lo conservamos? Simplemente recordemos, por ejemplo, que en México hay más de 1.200 museos. Más de 2.000 zonas arqueológicas. El INAH cuida el 10 o 15% de todo eso. O sea, una porción mínima. Y pues... No hay dinero que alcance ni hay personal que alcance. No sé si, si el dinero. En este, este punto es, eh, es muy controvertido. No sé si el dinero alcance o realmente no hay la disposición para que el dinero alcance. Esas esos son cosas que como sociedad tenemos que ir empujando, empujando y reclamando eh, eh, estos recursos para, para poder seguir este, conservándolo. ¿no? Pero dentro de este obispado, recordemos que. Ay, hay más, por ejemplo, en la zona de monumentos de la, de la ciudad de Durango, simplemente hay como 750 inmuebles históricos eh, declarados, monumentos históricos, perdón, y en todo el estado ha de haber unos mil, mil Este no tengo el dato exacto, pero hasta, eh, no pasa de ahí, unos mil, mil cien inmuebles históricos. A lo largo del estado de Durango, estoy hablando ya nada más del puro estado de Durango, si yo estuviera hablando de todo el antiguo obispado, pues bueno, contemos todos los de Chihuahua, los de Sonora, los de Nuevo México, los de Sonora, de Sinaloa y parte de, Sonora, de Coahuila y de Zacatecas. Entonces son, es un número grandísimo, grandísimo de inmuebles históricos que cuidar. Eh, Puede haber en, la, en el mismo estado de Durango, en el mismo actual, de, del actual estado de Durango, más de 10.000 objetos también que tenemos que, que conservar. Eh, y también recordemos que Durango fue uno de los pocos, no sé por qué se hizo así, pero es el único estado que tiene, más, tiene 19 sitios inscritos dentro del Camino Real. Y, y sol, tan solo imagínense, el Camino Real tiene alrededor de 50 sitios que conforman esta ruta que va desde la Ciudad de México hasta Nuevo México a lo largo de 2.400 kilómetros aproximadamente y Durango tiene 19 o sea es una dirán ay qué maravilla qué honor haber teni eh, tenido estos sitios declarados pero también es muy difícil conservarlos recorrerlos para empezar conservarlos los dineros no alcanzan, tiene que haber programas especiales federales específicamente para eso. Y es un mundo cuidar estos 19 sitios. Fueron muchísimos sitios en esta declaración. Yo quiero hacer énfasis en esos. Entonces, aparte de eso, bueno, está lo del, lo, les digo, lo del Camino Real, las zonas de monumentos en los centros históricos. Eh, los municipios poco a poco quieren también declarar sus pequeños centros históricos. Eh, 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 en, en zona de monumentos, es el caso de Nombre de Dios, la primera villa de, de, de acá después de Zacatecas, fue la primera villa como ahora conocemos en el estado de Durango. Pues ahorita es pueblo mágico, fue el último pueblo mágico de México de los que se nombró y quiere, y, y quiere que su centro histórico sea, sea pues zona de monumentos también, ¿no? Por ahí hay, hay, hay esfuerzos. También recordemos que en el estado de Durango no, no solo está el camino real este, ni si, y ni la zona de monumentos del, del centro histórico de Durango, sino también están las distintas eh, iglesias o templos que se construyeron por parte de los jesuitas y los franciscanos al interior del estado, los jesuitas, sobre todo en la madre en la Sierra Madre Occidental. Una de ellas, eh, de estas iglesias, que ahora yo he tenido el, el placer de, de, de estudiarlas, es el Templo de Tamazula, la misión de San Ignacio de Loyola de, de, de Tamazula, Durango, ¿no?, que está en la sierra. Y, pues, eh, son objet inmuebles que hay que estudiarse y que deben de estudiarse, pero ¿con qué? ¿Y con qué se van a conservar, no? Entonces, es un poco la idea que, 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 que manejo, ¿no? ¿Cómo se van a estudiar? Es lo que, al punto que quería llegar, ¿no? Ya les dije eh, también lo, el patrimonio con el que cuenta el Estado de Durango actualmente y por qué es importante. Pero, ¿por qué va a ser importante también este caso del antiguo Obispo de Durango para todo el norte? Bueno, pues una simple y sencilla razón, porque en Durango se cuenta con el archivo general, eh, el archivo ar 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 histórico del Arzobispo de Durango, así lo conocemos ahora. Que es la madre. Permítame un segundo, nada más, dejen cambio este. Que es la madre. Es la madre de toda la. Ahora sí que. es la madre de las historias de. de, de los estados norteños, ¿no? En este caso, Coahuila, Zacatecas. Chihuahua, Nuevo México, o sea, es la madre de todas ellas. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra depositada parte de su historia, de su primera historia, sus primeras centurias como poblados. Estamos hablando de estas que ya les mencioné. Aquí en el archivo tenemos toda la documentación referente a ellos, en el sentido de eh, diezmos. Eh, cordilleras eh, diligencias matrimoniales aquí podemos encontrar pues ahí a los que buscan cosas eh, de genealogía que están abocados a ello pues aquí podemos encontrar se pueden encontrar muchísimas cosas dentro de este archivo eh, qué más podemos encontrar pues ah les mencionaba las visitas pastorales como les mencionaba ahorita de, de los obispos que en este caso Vitalesio Robles hizo un gran esfuerzo por publicar estas visitas del obispo Pedro Tamarón, que, que nos, que, que, nos, que, que ¿por qué son tan importantes para el norte? Porque es, eh, a pesar... Eh, mm, bueno, dejen un poquito ordeno esto. A, a, eh, Vitalecio las publica y es muy, muy importante su publicación en 1937. Es la primera vez que se, se publican a nivel nacional este, estas visitas pastorales y que se conoce un poquito más del norte, del norte de México, ¿no? Y sus poblaciones. Porque antes, como les decía, los cronistas novohispanos, como a José Arley y, y a Agustín de Escudero, no, no. Perdón, este Agustín de Murphy. Bueno, y también Agustín de Escudero en el siglo XIX, pero novispanos, este, Morphy y, 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 y Arlei no mencionan nada de Durango, nada, simplemente no les parece nada. Pero Tamar, eh, eh, Tamarón, entonces Tamarón se vuelve importante tras la publicación de y Robles, porque describe toda una serie de poblaciones de todo el norte, de todo el antiguo obispado, ahora sí de todo el antiguo obispado. ¿Qué describen estas visitas pastorales? Pues el obispo Tamano es el primero que describe todas las iglesias que existen. Por ahí está la cantidad de iglesias que hay, se pueden contabilizar. Describe cada una de ellas el interior, su adorno, eh, qué contenían. Eh, de retablos de pinturas de esculturas no a detalle pero lo describe y uno se da una idea bastante clara de lo que había no cuáles estaban decentes o indecentes cuáles a punto de, de caerse de, de, de amenazar ruina como se les decía y cuál es el mismo impulso para que iniciara su nueva construcción no como la de, de, de la misión de cinco señores de nasa no como la de Tamazula también antes de que fuera eh, eh, obviamente este el eh, ab no antes perdón el ab despuéscito de que de que se secularizaran las misiones no entonces por eso eh, eh, emprende algunas reconstrucciones, ¿no? Y la de Tamazula, pues, se inscribe dentro de este, de este panorama, ¿no? De, de antigua misión, ¿no? Y ahora parte del clero diocesano. Recordemos que la secularización se da hace 1753, cuando se les quitan algunas, algún gran número de, de misiones a los jesuitas para pasarlas al clero diocesano, ¿no? Entre ellas, pues bueno, la de, Naz la de Tamazula. Y, y pues bueno, Tamarón hace este reconocimiento del vasto obispado. Por eso el título de, de, su, de su manuscrito era Descripción del vastísimo obispado de Durango y menciona a todas las poblaciones, no de Chihuahua, Durango, Nuevo México, tal, 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 tal. Entonces es muy importante y, y que, esta, que este libro lo tengamos todos por ahí a la mano cuando queramos hablar de patrimonio y ver un poco el antecedente de, de estas construcciones, no? Entonces, todo esto podemos encontrar en el, en el archivo, actas capitulares, que era todo lo que tiene que ver con, con el gobierno de la diócesis, ¿no? Pero, eh, 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 pues nada más hacer énfasis en que este archivo... Es muy importante por eso, no solo, eh, como les dije, podemos encontrar esto de las visitas pastorales, el reconocimiento de muchos documentos, pero no solo eso, muchísimo más, ¿eh? Ahí está la historia del siglo XIX y la del siglo XX y en algunas ocasiones sí llega a tocar a estas poblaciones que se fueron segregando de, la, de, de Durango, ¿no? Como les dije en un principio, recordemos que Sonora... Al fin se segrega hacia 1791, eh, Nuevo México 1850 eh, y 1891 Chihuahua. Pero aún así, hasta finales del siglo XIX, de las tres, eh, estas poblaciones que les comenté, hay, cierto, hay papeles que pueden abonar a la historia de cada una de ellas. Y pues no se diga el siglo XX, ¿no? Eh, que es muy interesante y que tiene que ver con esto de la guerra cristera y estos conflictos y esta reconfiguración política de la iglesia, ¿no? Eh, el archivo histórico del arzobispado... Tiene una historia muy interesante. Primero eh, estuvo en la catedral. Si van a ver las fotografías que envié y que les van a pasar, pues bueno, ahí hay una fotografía muy antigua eh, sobre que debe ser de los 30, 40 de este archivo. Esta es un poco la historia de este archivo. Eh, hacia 1750, 1800 ya hay unas primeras anotaciones de lo que hay en el archivo, qué tipo de papeles. No eran muchos pero se menciona que estaban en una vitrina, ahí resguardados y, y que había que acomodarse, ¿no? Así se menciona. Y esta fotografía que les menciono es, es de los 30 34, 40, porque eh, entre 1930 y 40, el, el la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno mexicano eh, se dio a la tarea de inventariar todos los eh, monumentos históricos, artísticos y toda la documentación histórica que había dentro de las catedrales y los templos, ¿no? Esa fue una primera tarea, fue apoyada por muchos inspectores, que en este caso inspectores no eran funcionarios de Hacienda pagados y con su, eh, su trabajo fijo, sino que eran a veces gente de la sociedad que les ayudaba y que conocía estos acervos o tenía idea de ellos, ¿no? Y que quería ayudar a... a, a a catalogar y a inventariar, que eso es lo que se hizo en los 40, esta, en esta década se vino a Durango eh, en, eh, y, y se inventariaron muchos eh, muchos documentos, la mayoría, no decimos que todos, la mayoría se, de, se documentó y se registró, se inventarió y todavía se conservan en el archivo estas hojas que se tecleaban a máquina, a ma, eh, máquina de escribir, por ahí tenemos toda la, la documentación que se generó y pues... Es un, fue un evento muy importante, ¿no? Porque, pues, bueno, inventariar esto, más de, más de cuántos documentos les podría decir que hay más de 20 mil documentos, este, más de 20 mil documentos con, eh, eh, sí, eh, hay más de 500 cajas, eh, eh, ahorita las vamos a mostrar eh, y más de 20 mil documentos y legajos, uy, más de mil legajos, entonces es un mundo, ¿no? Fue una tarea titánica. Eh, lo que les quería comentar también es que, bueno, eh, no se hizo este inventario en los 40 obviamente se hizo, pero no sin antes haber tenido ciertos altercados con las autoridades eclesiásticas eh, y con los que estaban más allegados a la iglesia y que no querían que se inventariara nada, nada, eh, ni siquiera el archivo histórico ni los objetos muebles, en este caso pinturas o esculturas que estaban resguardadas en una sala capitular, que la usaron como bodegal finalmente, ¿no? Pero bueno, hubo pleitos. Y en los 80s, también el AGN hizo ahí como ciertos lineamientos para los archivos históricos, por ahí convocaron a una, a una reunión en Chihuahua, donde a, la que fue, a la cual fue Durango y otros estados, y pues fue muy interesante. Pero ya en los 90s, este archivo es cuando eh, la Biblioteca de Nuevo México... En los 90 se, se propone a digitalizar, a, a bueno, más bien a crear rollos de microfilm, a microfilmar todo este acervo con permiso de la diócesis, el cual se hace y se tiene una copia ahorita actualmente en aquella biblioteca y una aquí en el mismo archivo del arzobispado. Ahí tenemos una que, eh, que es la que dejaron ellos, ¿no? Eh, para uso exclusivo aquí del archivo entonces, pero bueno, esta guía responde, y si sí, se hizo una guía de más de 1100 páginas, y esta guía responde a este microfilm, ahorita les comento que actualmente estamos haciendo una un registro nuevo, un nuevo registro, a partir de ese no estamos desechando nada, pero estamos completando todos los registros que, que faltaron en aquel momento, eh, datos que faltaron de todos los documentos, que, que les faltan muchos datos para poder ser eh, registrados de, correctamente y también muchos papeles y documentos que estuvieron e impresos también que estuvieron arrumbados y que este pues había que, que acomodarlos, no inventarían los dentro de alguna de las series. Eh, entonces, eso se está haciendo actualmente. Por eso les voy a pasar la siguiente eh, diapositiva. Ahorita que, que les pasen esta imagen, pues bueno, el archivo, como les decía, tiene más de 500 cajas, tiene más de 2 mil legajos y más de 50.000. Yo dije 20.000, mil, perdón, no, se me fue ahorita aquí tantito la, la idea, pero sí, son más de 50.000 documentos a lo que tenemos en el aproximado que estamos contabilizando. Y pues se divide, como todos los archivos diocesanos que los han, eh, ya los han este, un poco trabajado, en dos ramos, ¿no? Grandísimos, que son la de justicia y la de administración. Pues administración, sabemos que todo lo que tiene que ver con administración, día de dineros, de, 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 de diferentes rubros, y, y justicia, que es como provisorato, todos estos juicios contra personajes, contra clérigos, contra personajes de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Las diligencias matrimoniales también tenemos. Entonces, son varias, varias series. Tenemos aquí lo único que tenemos de un poco de. de Mm, problema, no problema, porque está todo registrado, pero hay cuatro grandes series que son casi la mitad del archivo, este casi 200 casi más de 200, más de 200 cajas que se llaman varios son cuatro series, entonces sé varios, hagan de cuenta que puede tener adentro órdenes sacerdotales, diligencias matrimoniales, fábrica y de todo, puede tener de todo, ¿no? Pero nosotros decidimos no mover nada, simplemente registrar tal y como está, porque en cualquier momento se, va, se pueden localizar si lo tenemos bien registrado y no mover nada, porque todo, como les dije desde un principio, eh, tiene una, una conexión con el microfilm. Entonces si nosotros moviéramos un legajo a otra caja es mover todo un microfilm y decir que este microfilm ya no está aquí sino que está acá bueno el, en físico porque el microfilm seguiría en el rollo pero en físico tendríamos que hacer esas, esas anotaciones y sería un mundo un mundo hacer esas anotaciones y una confusión total para todos los que ya hayan hecho registros y referencias a este archivo no y su ubicación entonces es imposible hacer eso más bien lo que estamos a lo que estamos este eh, 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 tirando eh, a lo que estamos, nuestro objetivo es dejar bien registrado todos los legajos y todos los documentos que contiene cada, cada legajo, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Entonces, bueno, miren, eh, por eso es muy importante, es lo que yo les decía, el caso del obispado de Durango, pues es, ya vieron que era un enorme territorio, vastísimo, ya vieron que eh, tenemos muchas cosas que, que cuidar sobre patrimonio, ya vieron que el archivo abarca bastante eh, centurias desde el siglo XVII hasta el siglo XX por así decirlo donde la donde puede ser la base para la madre de todas las eh, es la base para el estudio de la historia y las artes de una gran parte del del norte de México no por eso Durango teníamos que hablar de ello y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos ya para más o menos ir terminando esta charla eh, que nos la hemos aventado a corrida, que es lo que quiero decirles, eh, eh, bueno, para, para ir cerrando esta charla, pues aquí voy a mostrar algunos documentos y algunas fotografías de cuadros y algo, algo de arquitectura que tiene que ver con este estudio, ¿no? Por ejemplo, en la parte de abajo vemos una fotografía antigua con la Catedral de Durango eh, y, y, la, y al fondo el Cerro de Mercado, ¿no? Bueno, el famoso Cerro de Mercado que pensaban que era de plata pero pues fue de hierro, ¿no? Cuando cuando vinieron algunos exploradores antes de, de, de fundarse la ciudad. Entonces, eh, esta fotografía la pongo porque también dentro de este archivo hay, hay documentación que tiene que ver con el centro histórico, y no tanto como centro histórico, o, como sabemos ahorita, sino porque en ahí había, hay avalúos de personajes cercanos a la, a la iglesia o que eran de la iglesia, de miembros de la iglesia. Hay unos avalúos eh, sobre todo de los terrenos y de las casas que poseían. Entonces ahí es muy interesante porque hemos encontrado eh, nombres. Hay una nómina que va creciendo poco a poco de personajes que hacían avalúos y saben que el que hacía un avalúo no era eh, cualquier persona, pues tenía que ser un maestro eh, el de la construcción, un maestro cantero, un maestro eh, arquitecto, como se les podía llamar también ya en esa época. Entonces eran maestros que andaban en la obra y que hacen unos avalúos ¿no? y que tienen conocimientos para ellos. Y de ahí podemos nombrar muchísimos, entre los eh, pueden resaltar algunos que estuvieron también trabajando en catedral como los Morín, eh, de apellido Morín, y otros que no, que, tienen que, que no tienen nada que ver, pero eh, apellidos Lara, es que no los tengo ahorita la mente todos, pero son bastantes y si, si les si gustan y alguien tiene una, alguna petición que hacerme directamente, me la puede hacer para pasarle algunos nombres. Pero también está aquí otro, uno que, que aquí puse, por eso eh, que fue José María Campos. ¿Y qué tiene que ver José María Campos? Porque eh, también encontramos de él... Eh, si ven este pequeño templo a su izquierda... En la parte media de la diapositiva... Es el templo de Tamazula... Que varias veces lo he abordado ahorita en esta plática... Pues José María Campos se dedicó a reconstruir este templo... Hacia 1780... No, perdón... Hacia 1790 y tantos... 1810... Eh, claro que la reconstrucción de este templo empezó antes... Él no la inició... Pero él... Eh, la desarrolló más o menos a la mitad... En lo que iba la construcción... Y él genera una serie de planos, un plano, bueno, no, no es una serie de planos, un plano muy importante de este templo y qué es lo que se debe hacer y donde explica las cuentas claramente y a detalle todo lo que se gastó, ¿no? Entonces eso es oro dentro de un archivo histórico y es oro para nosotros los que trabajamos la historia del arte porque se, se, se documenta claramente este tipo de cosas y puede ver uno, ver, ver uno el proceso constructivo que a veces no lo tenemos en todos los templos y eso es, wow, eso fue eh, eh, maravilloso, ¿no? Por ahí está un artículo ya que se va a publicar sobre este templo. Que, que fue de mi autoría, aprovechando este material, ¿no? Y, y, y pues bueno, esa es una manera de estudiar eh, parte de, de la arquitectura, ¿no? De, de, de algunos templos de misionales, de algunos templos del interior del obispado, del antiguo obispado, que puede haber de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, de Zacatecas y Coahuila, algo. Entonces es algo de lo que se puede estudiar. Eh, el centro histórico, propiamente con las casas de los canónigos o clérigos que estaban dentro de la, del clero diocesano y que vivían en la ciudad. ¿no? A partir de estos avalúos hay una serie de, algunos son planos muy simples, nada más un rectángulo ahí pintado con, con, dos, con dos líneas o tres, pero pues que, pues, que pues, eh, ayudan mucho para el estudio del centro histórico. ¿no? Otro de los temas que puede ayudar a, a, a este archivo a, a, a desarrollar pues ese es parte de la, de la pintura también, de la escultura y los objetos que hay dentro de la catedral, como reliquias también, ¿no? Pero específicamente la pintura es muy importante también porque a partir de la, de la, de, de, de la búsqueda de documentación histórica. Pues encontraron muchos datos interesantes. Ustedes saben que ahorita la Catedral de Durango al interior está totalmente desnuda. Ya no existen esos retablos eh, que tuvo de madera dorados y esas pinturas y esculturas. Tan excelsas, excelsas que estuvieron decoradas, que estuvieron eh, eh, dentro de estos retablos, pues, y dentro de estas capillas. Ahorita la catedral tiene altares de, puro, de pura piedra eh, y totalmente limpia, ¿no? Ya no tiene ninguna decoración eh, antigua. Eh, entonces... ¿Dónde está todo esto? Todo esto está en la Galería Episcopal. Se creó un museo de arte sacro en el 2008 y a la fecha está el museo y ahí es donde está resguardado todos est están resguardados todos estos bienes. Entonces, ¿qué les puedo decir así rapidísimo? Pues bueno, yo eh, para hacer este estudio sobre pintura... Eh, eh, tuve que, eh, porque es una, fue una investigación eh, que hice, tuve que revisar toda la documentación, entre ellos actas capitulares, diferentes inventarios, que, que hay que decir, los inventarios, las capitulares están sí dentro de unas cajas tan identificadas como siempre, pero los inventarios no, esos hay inventarios desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Y esos están, eh, eh, están dentro de legajos dispersos, o sea, no están todos como en una caja de que diga inventarios, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron hechos por diferentes motivos, ¿no? Que aunque tenían el mismo propósito de registrar los, los bienes de la catedral, pues no eran hechos con, con la misma intención, ¿no? Entonces, por eso están en diferentes eh, series y legajos. Entonces, pues fueron bastantes inventarios que se tuvo que revisar: las actas capitulares, los documentos de fábrica. Eh, donaciones, que por ahí hay eh, cosas que, que se dan, en lo, porque son donaciones de los mismos obispos, y eso viene en los inventarios, pero de los obispos, no de la catedral, inventarios personales, ¿no? Entonces, pues así se pudo descubrir eh, mucho, eh, en mayor medida, perdón, se pudo descubrir que no toda la pintura, por ejemplo, en este caso de la catedral, perteneció a la catedral. A grandes rasgos, yo nomás les paso las conclusiones de esta investigación, que bueno, habría que verla y leerla porque está interesante cómo se fue conformando este, este acervo, ¿no? Que ahorita está en el museo. Pero lo que podemos decir es que no todo lo que está en catedral fue de catedral. Algunas de las cosas durante el siglo XVIII y XIX se incorporaron a catedral. Recordemos la expulsión de los jesuitas en 1767. De ahí muchos objetos se fueron a la catedral y se movieron entre ellos porque el templo de los jesuitas, de los expatriados, como se les dice, pues estuvo a cargo de catedral y hubo mucho movimiento entre, estos, entre catedral y este templo. Entonces cosas se llevaron, cosas se trajeron para acá. Y también eh, en, 1917, en 1917 los franciscanos también salen de la ciudad y dejan su recinto conventual que después es demolido pero dejan un inventario donde le dan todo a la catedral a la mitra le dejan todos sus bienes este artísticos no y así la catedral se convirtió como en la depositaria natural pero también a la vez la catedral se convirtió en la proveedora de bienes hacia otros templos. ¿Y cuáles templos? Pues los que se construyeron durante el siglo XX, a principios del XX en adelante. Entre ellos está el templo de San José, eh, cuando se hizo la reconstrucción del templo de Analco, que es un templo más antiguo, pero en el siglo XX ya está una reconstrucción total. Y pues a esos dos templos se enviaron obra. Que sabemos ahora que era de los jesuitas y de los franciscanos y algunas de la catedral. Y de los franciscanos, especialmente, ya ve que les dije que en el 1917 se fueron de la ciudad, pues regresan nuevamente, como en los 40, en la década de los 40 y se establecen en el templo de Nuestra Señora de los Ángeles, y ahí es donde ellos construyen nuevamente como un convento, una especie de convento, que ya no es como tal, pero es una especie de convento, ¿no? Eh, y ahí llegan nuevamente, la catedral les da muchos de los bienes que ellos tenían. Antiguamente, antes de que partieran, ¿no? Entonces es muy interesante, por eso eh, el estudio de la pintura también a través de los inventarios y que esto se puede hacer en cualquiera de las poblaciones también más antiguas que haya al interior del obispado, ya sea del mismo estado actual de Durango o de los estados de Chihuahua, de Sonora, donde haya documentación eh, aquí dentro, que, que tenga este archivo documentación sobre aquellos sitios, ¿no? Y, y es muy interesante. Hay que hacerlo, hay que hacerlo esto. Porque si no, como corría el riesgo este pequeño museo, pues, si no se investigaba y no se daba claridad sobre estos bienes, pues eh, simplemente iban a quedar como meros testimonios de arte virreinal, ¿no? Sin decir nada, más que una buena pintura de tal pintor, pero hasta ahí. Pero no hubiéramos conocido su significado, su su, su dentro de la catedral. Eh, y sus diferentes movimientos, ¿no? pero sobre todo su significado y su contexto. ¿no? Miren, creo que eh, fue una plática corta, eh, eh, pero aquí les, eh, les dejo esto. Espero que les haya ayudado, les haya gustado, sobre todo que les haya motivado a preguntarse más cosas, a cuestionarse, y, y, y estoy para lo que para sus, a, a sus órdenes, para lo que indiquen, me pueden contactar. A mis redes, yo por ahí les pasaré los datos. Ahorita les puedo dejar mi, mi correo, adolfo mtzromero gmail.com, por si alguien se quiere contactar conmigo, eh, y este para visitar el archivo histórico, para visitar parte de, del patrimonio de Durango, eh, y me pongo a sus órdenes desde el centro INA también, y desde el archivo histórico del arzobispado. Muchísimas gracias, hasta aquí es todo. Sé que es una plática breve. Pero, eh, pues bueno, nada más quiero resaltar eso, ¿no? La importancia de Durango y del archivo histórico para el estudio del patrimonio de, del norte, ¿no? Eh, por, mi por mi parte les agradezco su atención, mil gracias de verdad y espero verlos y verlas pronto en cualquier momento. Muchísimas gracias y buenas tardes, buenos días. <laughs> Bye.